es importante posicionar el rol de la mujer en los territorios, en Colombia, en los departamentos. Como venimos de una sociedad en donde le hemos dado mucha oportunidad al hombre y siempre se cree que el hombre es el que debe estar en estos cargos administrativos, como alcaldes, como gobernadores, como la misma presidencia. Y yo siento que ya la mujer comenzó a capacitarse y tiene conciencia de que hay que cambiar los procesos que se vienen dando. Siento que la comunidad ya comienza también a confiar en este rol de la mujer en los procesos administrativos de las alcaldías, y tenemos un papel muy importante porque tenemos que comenzar a abrirle caminos a esa cantidad de mujeres que son muy inteligentes, que tienen un corazón, que tienen una proyección muy grande para el municipio, pero que están allí como agachaditas porque todavía ellas mismas creen que son los hombres los quienes deben representar este tipo de papel. Porque aquí en Colombia todavía nos falta mucho en darnos la oportunidad a las mujeres de demostrar lo que somos, lo que tenemos, lo que queremos hacer y lo que queremos construir por el país. Como mujeres, nosotros vemos más allá las necesidades de todas las comunidades en donde estamos. Y me parece muy importante, por eso, la participación de la mujer en la agenda pública. Porque nosotras las mujeres, de por sí, tenemos una misión conciliadora, y en esta etapa de post-conflicto debemos ser invitadas a la mesa, debemos estar allí presentes, porque nosotras somos gestoras de paz por naturaleza. Nosotros contamos con la Federación Colombiana de Municipios y hoy precisamente vamos a escuchar a la Federación Canadiense de Municipios. Vamos a compartir experiencias de mujeres alcaldesas también en Canadá, y yo pienso que si tenemos esta federación, son ellos quienes pueden unirnos a nosotros, a todas las alcaldesas a nivel de Colombia, que nosotros podamos compartir las experiencias que estamos viviendo, las dificultades que estamos pasando, porque hay que decirle que como mujeres también sentimos a veces muchos tropiezos en nuestros procesos, y que queremos es fortalecernos entre todas, y ese papel nos va a ayudar a hacerlo la Federación Colombiana de Municipios. Antes que ser la alcaldesa del municipio, del departamento X o Y, ¿no? Ustedes son mujeres y también se impactan y también tienen cosas que sacar y cosas que decir y cosas que compartir y aprender de las otras alcaldesas. Y muy importante que sepan que la Federación Colombiana de Municipios apoya de manera permanente todas sus actividades en el territorio. Es muy importante que a nosotras como mandatarias locales se nos facilite estos espacios de la Red de Alcaldesas Nacional, ya que con ella podemos mostrar las diferentes inquietudes que tenemos a nivel nacional, a nivel local, y que se nos dé una mayor participación, de pronto saber temas nuevos, saber de qué se están haciendo en otros municipios para nosotros replicarlos en otras regiones. La unión, como hemos dicho coloquialmente, la unión hace la fuerza. El hecho de que vayamos juntas, mujeres alcaldesas, en búsqueda de proyectos, de recursos, de soluciones, que tengamos iniciativas que podamos compartir, y que desde la idiosincrasia de cada una de nuestras poblaciones podamos replicar en beneficio comunitario, permite que valga la pena estar en una red. Yo aspiro que las 133 mujeres alcaldesas del país, que también por primera vez hay 133 mujeres, porque antes no había tanto mujer alcaldesa, la federación continúe en estos 3 años que nos falta de gobierno, dándonos espacios en capacitaciones, dándonos espacios ante las entidades nacionales de poder conseguir con el gobierno nacional, con el gobierno internacional, porque tenemos que traspasar fronteras, y que la federación sea quien nos acompañe en estos procesos. La Federación de Municipios, al crear esos espacios, nos permite crear y principalmente organizarnos como mujeres y fortalecer y darles ánimo a las otras mujeres que también quieren hacer política, que también quieren hacer incidencia, que no se han decidido aún. Entonces, estos espacios permiten fortalecernos, enriquecernos y principalmente salir a la luz pública, digámoslo así. La federación nos puede apoyar en el sentido de que nos ayude a promover nuestro liderazgo a nivel nacional,
y que el gobierno central nos escuche las diferentes inquietudes y nos pueda también ayudar al acceso de recursos, al acceso de proyectos, en muchos ámbitos, ya que si nosotros logramos de que las alcaldesas demostremos a nuestros municipios que podemos hacer mejor gestión, que podemos trabajar mejor, muy seguramente muchas tomarán el ejemplo y en caso de unas próximas elecciones donde una mujer se vuelva a lanzar a este cargo, nosotros dejemos una buena imagen y sea tan positivo que nuestros pueblos empiecen más a apoyar a las mujeres sabiendo que somos mejores gestionadoras, que podemos hacer las cosas mejor. Ah.